Hola, ¿qué tal, familia Sarmiento? ¡Wow! De verdad que estamos muy contentos, como siempre. Hay que agradecer, hay que tener en cuenta que hoy estamos vivos por la gracia de Dios y eso es todo un milagro. Y más contentos aún por pertenecer a la Fundación Sarmiento Palau, una fundación que vive inmersa en el amor, que hace propio el dolor ajeno. Y todo gracias al corazón que la preside, al corazón que la mueve, al corazón de la señora María Clara Naranjo, presidente de la Fundación Sarmiento Palau y directora de Sarmiento TV+. Hoy me encuentro en un sitio muy acogedor, un sitio, Ricardo, que nos lleva esperanza, y es la Casa de las Artes MCN. Recientemente tuvimos el privilegio, junto a unos entendidos de la cultura del departamento, de la ciudad, y a unos allegados a la Casa de las Artes, ver el ensayo de lo que va a ser el estreno de una de las obras breves de teatro, Mar Azul. Ricardo, sencillamente espectacular. Y pronto al público. ¡Hola, Ricky! Hola, ¿qué tal, Vivi? Te mando un abrazo fuerte y a toda la gente de Sarmiento TV+, como siempre, con la mejor vibra, impactante. Momentos impactantes en esta obra de teatro breve, en este ensayo, con invitados especiales, porque es una realidad que definitivamente impregna, una realidad que vivimos, que nos llega, y muy pronto estará ya a disposición del público esta obra especial de teatro breve, pero veamos aquí en Sarmiento TV+, los momentos junto a invitados especiales que vivimos en este ensayo especial de Mar Azul. La Casa de las Artes MCN realizó un ensayo general de su obra de teatro breve Mar Azul, con la presencia de algunas personalidades de la cultura de la región. Escrita por Rubén Prado y dirigida por Cristina Gómez, Mar Azul retrata la realidad que marcó el destino de Víctor, su hermano Raúl y su sobrino Santiago. La puesta en escena se llevó a cabo en la Carpa Teatro MCN. La obra va cogiendo más fuerza, se va como familiarizando más en el elenco, va siendo más fluida y definitivamente yo pienso que una riqueza grande que tiene Mar Azul, que tiene una, como un viaje por muchas emociones, que no es plana, que no se queda como en una línea de, digamos, solo de dolor, del drama, porque pues el tema también es fuerte. Siempre te voy a guiar. Un viaje por muchas emociones y recrea la alegría, como el sanar, la paz. Pero Mar Azul también muestra la esencia de las comunidades del litoral pacífico. También hay dolor, hay gente que llora viendo la obra porque pues ese alabado que nos compuso la maestra Inestrosa, históricamente en el folclore se habla que es una composición que sirve para sanar, ¿no? Para sanar los duelos, los dolores, en el trabajo comunitario. El alabado es sanación. Entonces, y como soy de esas zonas que son tan golpeadas con la violencia, han sido tan golpeadas, entonces una obra como esta me inspira porque me recuerda los atropellos que hemos vivido con tanto conflicto en nuestros pueblos. Pues eso se evidencia cada vez que presentamos Mar Azul porque siempre es algo que nos dicen, ¿no? Uy, nos hicieron llorar y pues no es nuestro fin, pero siento que la obra lo que hace es permitirle al público aflorar como esas cosas que están pendientes allí por resolver a nivel emocional. ¿A qué le importaste a mí?
Es una obra muy linda que tiene un mensaje muy lindo de amor y de celebrar o de ver la muerte de otra manera, ¿no? A como estamos acostumbrados a verla. Por eso para nosotros es muy importante contar con la presencia del público, gente que entiende y se conecta con este tipo de obra, este tipo de teatro y que pues salen muy conmovidos, ¿no? Siempre pasa. Y así, cada invitado fue encontrando su interpretación de la puesta en escena. Mar Azul me pareció una excelente obra, no solamente por la actuación magnífica, pero el mensaje. El alabado me encantó, tiene mucho, mucho mensaje también. Hay una estrella fugaz. La danza, el baile muy bello, muy colombiano, es decir, se ve que hay mucho talento aquí en Colombia y aquí en Cali. Me concentro como en las sensaciones que me producen y ella me produjo, digamos, como sentido de pertenencia, como identidad, como fuerza, como ganas y yo me quedo con eso, la verdad. Me parece que esas historias se completan cuando llegan al público y generan sensaciones. Muy bien la producción, muy bien los sonidos, el mensaje perfecto, realmente súper bien. La música se encuentra a cargo de William Ospina y de Gabriela Arroyave, con ritmos que conectan el alma del público con la historia. Generalmente todo el público que yo conozco que la ha visto me dice que es muy bonita, que le remueve muchos sentimientos, que siempre lloran y pues espero que siempre sea una enseñanza muy bonita para todos este tipo de obras de teatro que son producción de la Casa de las Artes y pues seguir haciendo arte. Rubén Prado, Jason Ramírez, Byron Quintero y Elena Sánchez son los protagonistas de la obra. La Casa de las Artes MCN sigue adelante con esta segunda fase del proceso de formación de su grupo de artistas, con producciones de gran calidad escénica que tocan fibras. Es una obra, Mar Azul, que está construida con mucho amor, con mucho esfuerzo, que gracias a la Casa de las Artes MCN, gracias a la Fundación Sarmiento y a María Clara Naranjo Palau, por todo su esfuerzo, por todo el esfuerzo conjunto, hemos sacado adelante y hemos producido y bueno, mostrado esta gran obra para nosotros que es Mar Azul. Tremendas imágenes, tremenda historia, además la reacción del público, de los invitados, de los entendidos. Y a propósito, uno de los que más disfrutó de esta función, de este ensayo general, fue Bruno Díaz. Bruno, recordemos que es el actor, el dramaturgo, el músico. Realmente queremos compartir con todos ustedes las emociones y lo que le generó a él estar inmerso en nuestro Mar Azul. Bruno Díaz, actor, director y músico de gran trayectoria en el país, fue uno de los invitados especiales a la puesta en escena de Mar Azul en la Carpa Teatro MCN. Una función que disfrutó a través de las aristas que ofrece esta obra de teatro breve, producida por la Casa de las Artes MCN y apoyada por la Fundación Sarmiento Palau, ambas dirigidas por la señora María Clara Naranjo. Me ha sorprendido gratamente lo que acabo de ver, la pieza Mar Azul, que es producto de esto justamente, ¿no? De los propósitos comunes que se dan María Clara con los bailarines, con los escritores, con los cantantes, con los tamboreros, con la gente que crea arte. Estos muchachos, una muchachada talentosísima, que tienen la posibilidad de expresarse con lo que les gusta hacer, lo que aman hacer, que es el arte. La pieza bella invita a la reflexión, la música, pues, la del Pacífico, sensacional,
la historia también local, me encanta eso. Una historia que a pesar de tener como trasfondo las consecuencias de la violencia en el litoral pacífico colombiano, es abordada desde una visión reconciliadora. Vivamos mejor para que haya menos tristeza, para que haya menos sufrimiento, para que haya más alegría, más satisfacción. Y no es un problema de tener, de poseer, no, es de convivir mejor. Y estas piezas como Mar Azul, bueno, yo tuve la fortuna de ver Juan Caracol, contribuyen a eso. Es una forma de esta casa. Ojalá florezcan 1000 casas como estas, 10.000, 100.000, y nos amemos más. La paz sea de verdad el resultado de un constructo afectuoso, de un propósito común. En donde el arte nos permita divertirnos y mirarnos. Y la musicalidad de la obra, visibilizando las raíces afroamericanas, también fue aplaudida por el artista. Y me complace muchísimo ver espectáculos que suenen y se vean, pero sobre todo suenen la marimba, los tambores, el 3x4, una delicia, y con danza, bailado. Ojalá muchas cosas de estas pasaran en Colombia, con los gestores, con los artistas, con las comunidades, que nuestra sociedad se enriquezca con el arte y con la gestión hermosa de quienes gustan de él y se lo regalan a la gente, a nosotros, a los que aquí estamos en este parche, al mundo. Regalarle arte al mundo, ese es el objetivo de la Casa de las Artes MCN. Cuando se habla de falta de oportunidades en el arte, eso sí que es cierto, sí que es cierto. El arte queda en manos de unos soñadores y unos locos, unas locas, una gente que parece que no fuera de este mundo, porque no anda en la angurria, en el egoísmo, en el despojo. Andan como en otra onda, más de abrazo, más de no hacer daño al otro, más de recrearnos, de divertirnos, de reírnos, de gozar del sonido de la naturaleza, de los pajaritos, los pescados, los moluscos, los caracoles. Hay una estrella. Felicitar a todo el combo de la Casa de las Artes de María Clara Naranjo y desearles los mayores éxitos. Que lo sigan haciendo, es además muy ejemplar. En la cueva de oro no hay nada que temer. En la cueva de oro no hay nada que temer. Esta es una de las canciones de Juan Caracol, de su banda sonora, El Pulpo y el Tiburón. Recuerden que no todo lo que brilla es oro, pilas con eso, ¿no? Ustedes saben que pueden vivir estas canciones espectaculares de la banda sonora de Juan Caracol en todas las plataformas musicales, pídanla, de hecho, está pegadísima, cada una de las canciones están arriba. Juan Caracol la sigue rompiendo con su banda sonora porque en la cueva de oro no hay nada que temer. En la cueva de oro. Bueno, ellos cantan mejor, eso siempre lo he dicho aquí. ¿Para dónde crees que vas? Si la fiesta ya va a comenzar, nos vamos a divertir y vamos a celebrar. En la cueva de oro no hay nada que temer. En la cueva de oro los protegeré. En la cueva de oro millones les daré. En la cueva de oro ricos van a ser. En la cueva de oro. En la cueva de oro, los protegeré. En la cueva de oro, millones les daré. En la cueva de oro, ricos van a
cueva de oro no hay nada que temer. En la cueva de oro los protegeré. En la cueva de oro millones les daré. En la cueva de oro ricos van a ser. En la cueva de oro no hay nada que temer. En la cueva de oro los protegeré. En la cueva de oro millones les daré. En la cueva. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Qué maravilloso es poder darle a nuestros niños vivencias que marcan definitivamente lo que va a ser el futuro de sus vidas. Eso fue lo que aconteció con un grupo de niños y niñas que recientemente vivieron las vacaciones recreativas en el sitio ideal, en el Parque Carlos Sarmiento Lora. Tuvieron la oportunidad de compartir con la naturaleza, con el poder que ofrece la naturaleza. Tenemos río, fauna, flora, gastronomía, definitivamente todo lo mejor. Y lo que necesitamos como seres humanos lo encontramos en el Parque de Todos. Dos semanas de entretenimiento, diversión y aprendizaje vivieron niños y niñas durante las vacaciones recreativas del Parque Carlos Sarmiento Lora en Tuluá. Mucho más tratándose de unas instalaciones renovadas en las que siempre hay espacio para pasarla bien. Hemos pasado unos días increíbles con nuestros niños, donde nuestros niños han tenido la oportunidad de estar en el río, de estar en la piscina, de jugar con nuevos amiguitos y poder compartir con todos ellos. Pero un hecho que marca la diferencia es la oportunidad que tuvieron los menores de acercarse a la Madre Tierra para aprender desde temprana edad a conocerla y respetarla. Han sido momentos muy bonitos para que los niños se conecten con la naturaleza, igualmente con los animales, ya que pudieron jugar con Charlie, con nuestro cerdito, estar también con los ponis. Todo esto lo hicieron aquí en nuestro Parque Carlos Sarmiento Lora en estas dos semanas recreativas que hemos tenido. Igual que muchas actividades que hicimos con el tema de la arborización, con el tema también del agua, del cuidado, de que conozcan nuestra historia de nuestro parque, conozcan el jardín japonés, quién fue el que lo hizo, en qué año fue que lo hizo, para que ellos puedan aprender a amar la naturaleza. Porque el Parque Carlos Sarmiento Lora es un paraíso en el corazón del valle. Hemos hecho un recorrido por nuestro parque en la oscuridad, hemos conocido la importancia de la oscuridad en la vida, que eso es una parte fundamental también, pero que tenemos la oportunidad de que va a salir el sol y nos va a dar mil y mil bendiciones. Donde los niños aprenden a no tener miedos, donde los niños aprenden a valorar todas las cosas, tanto de la naturaleza como también de los animales. Y hemos tenido la oportunidad de estar en nuestra piscina nueva, tanto de día como también de noche con nuestros niños en campamento. Ha sido unos días fantásticos estas semanas recreativas y por eso queremos decirle a todos nuestros niños
para que vengan a nuestro parque y se inscriban a nuestras siguientes semanas recreativas que van a ser en el mes de octubre. Parque Carlos Sarmiento Lora en Tuluá, donde la alegría es natural. Y a propósito de la naturaleza, los niños del hogar infantil Gran Vida de Palau, en una dinámica programada por el DATMA, han aprendido el valor de la naturaleza, el valor de la tierra, el valor de cuidar los árboles. Y ellos aprendieron que al paso que vamos, vamos a tener que sembrar lo que comemos en casa, porque va a terminar siendo lo mejor. Excelente, excelente lo que programaron en el Gran Infantil Gran Vida de Palau con el DATMA. Los niños han entendido que la naturaleza hay que cuidarla. El Hogar Infantil Gabriela Palau de Palau celebró con el acompañamiento del DATMA una jornada pedagógica que buscó crear conciencia en niños y niñas sobre diferentes aspectos relacionados con el medio ambiente. Porque necesitamos que los niños desde la primera infancia aprendan a respetar el medio ambiente, que aprendan a amarlo, que aprendan el significado del cuidado del agua, del cuidado de un árbol, del cuidado de una flor, del cuidado de una hoja. Y que nosotros al realizar todo este cuidado vamos a tener un planeta más sano. Y una de las actividades tuvo que ver con la creación de la huerta en el hogar infantil. Iniciamos con los niños de párvulos. Párvulitos tenemos edades entre 2 y 3 años. La idea es que los niños desde muy chiquitos, desde temprana edad, tengan como esa sensibilización de lo que es el medio ambiente, el cuidado, la preservación, del cuidado de las plantas, del cuidado de la tierra. Que puedan tener en casa una huerta, cómo la van a cuidar, que si van a estar al sol, que si va a estar a la sombra. O sea, que ellos tengan desde muy chiquitico esa sensibilización por lo que es el medio ambiente, porque en estos primeros años se da un aprendizaje muy bonito y donde ellos adentran y reconocen qué es todo lo que los rodean. Nosotros realizamos articulaciones. Articulaciones como cuál. Ejemplo, el DATMA. Entonces ellos son los que nos fortalecen esta parte. ¿Cómo se construye una huerta? ¿Por qué? Porque como sabemos muy bien, los alimentos pues cada día son más caros, tenemos más dificultades de encontrar alimentos en el campo. Entonces es enseñarles a estos chiquitos que podemos sembrar para tener una sana alimentación. Aquí vamos a sembrar inicialmente tomates, algunas lechugas, otras aromáticas. Entonces el objetivo más temprano es a 3 meses tener algunas lechugas y tomates para que los niños las puedan consumir. ¿Qué le vamos a decir a los niños? Que hoy vamos a sembrar una ensalada. Ya, una ensalada que en 3 meses no la vamos a poder comer gracias a las plantas que ellos van a cuidar y que con amor van a cuidar, les van a brindar afecto, les van a brindar cuidados. La idea es que los primeros conocimientos de niños y niñas sobre este tema lo adquieran a través de las impresiones que comunican los sentidos. Para fortalecer y para que los niños vayan desarrollando las percepciones. ¿Cuáles percepciones? La visual, la olfativa y la táctil, que allí es donde se maneja más que todo esas percepciones, sin dejar al lado la auditiva, porque cuando nos están indicando las partes de una planta, pues allí estamos fortaleciendo la percepción auditiva. Es una cosita que planta la cebolla, con la manguera echaba agüita. ¿Con la manguera? Ajá. La cebollita está feliz. ¿Y a ti te gusta la cebolla? Me gustó ver las plantas y las semillas y la tierra. ¿Sí? ¿Y de qué color es la tierra? Negra. ¿Negra? ¿No había más tierras, más de otros colores? Sí. ¿De cuáles colores había? Las otras tierras sí eran duras, pero las otras eran suavecitas. Yo hice unas matas. ¿Hiciste unas matas? ¿Y cuáles te gustaron? Yo toqué en la tierra. Ay, ¿tocaste la tierra? ¿Y cómo es la tierra? Más grandes eran los tomates, grandes y pequeñas. ¿Y de qué color eran las hojas?
Eran amarillas y verdes. ¿A qué olían las hojas? Olían rico. Ah, olían rico. La idea es que la huerta sea totalmente limpia. Vamos a trabajar con orgánicos, ¿cierto? Es una tierra orgánica, trajimos abonos, ¿cierto? Todo el manejo de plagas lo vamos a hacer con sustancias pues orgánicas que no sean lesivas para el entorno y mucho menos para los niños, ¿cierto? Muy importante la seguridad de los niños, por eso no usar tóxicos. Entonces, en ese sentido, sí, todo va a ser muy limpio. El Hogar Infantil Gabriela Palau de Palau, operado por la Fundación Sarmiento Palau y que acoge a 165 niños en la Comuna 10 de Cali, fortalece de esta manera su proceso educativo con una propuesta maravillosa. Indudablemente que la comida, ¿cierto?, es un tema en estos momentos que nos ha hecho reflexionar profundamente después de vivir una pandemia. Y este tipo de acciones en la ciudad nos volcan hacia pensar cómo nos estamos alimentando, de qué nos estamos alimentando y sobre todo cuál es el futuro de la alimentación. En esos momentos, hacer huertas urbanas es una toma de decisión, una toma de la acción que hacen las ciudadanías por precisamente un futuro alimentario, por un futuro alimenticio, tener la certeza de que viene ese futuro porque hemos trabajado en las huertas. Si no sembramos una planta, nunca vamos a tener una cosecha. Hogar Infantil Gabriela Palau de Palau, formación impregnada de amor. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Formación integral. No solamente eso se aplica a cada uno de los niños y niñas que pertenecen a la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Esa formación integral también cobija a cada uno de nuestros formadores. Recientemente, nuestro director del Departamento de Salud y Rehabilitación, Faiber Lasprilla, tuvo la oportunidad de seguir alimentando el conocimiento de cada uno de ellos, dándole los protocolos que deben seguir a la hora de vivir un trauma regional en los entrenamientos o en los partidos. ¿Qué hacer para que no empeore el trauma o la lesión? Aquí se lo explicamos. La Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora realizó una jornada pedagógica con su grupo de formadores, buscando instruirlos en el manejo de algunas situaciones que van más allá de lo deportivo y que pueden resultar cruciales para sus dirigidos. La actividad se llevó a cabo en la sede de Pan de Azúcar. Hicimos una capacitación para todos nuestros formadores físicos y nuestros formadores técnicos. Está tocando un tema que es el abordaje inicial del trauma regional en el campo de juego. De cómo ejecutar ese manejo inicial para cuando sus niños y sus jugadores presenten una lesión en el campo de juego, cómo ellos pueden, con base y con evidencia científica, con la ayuda también de fisioterapeutas, del enfermero, dar esa primera atención de manera que sea un servicio seguro, un servicio de manera protectiva y que cumpla todos los regímenes de salud y que se ofrezca minimizando el riesgo de salud de nuestros pacientes. Esa primera intervención es fundamental porque ejecutando una muy buena intervención reduces la etapa inflamatoria, reduces igual el tiempo de recuperación, por supuesto permites que ese manejo inicial de un problema chico no termine en un componente clínico mucho más grande, permite que el deportista y el padre de familia sobre todo esté tranquilo frente al trauma regional que puede llegar a tener su hijo. Siempre hay cosas por aprender, siempre uno tiene que estar dispuesto a seguir creciendo, seguir aprendiendo cada día, empezando que los mismos niños dentro del campo de juego, fuera de él, le enseñan a uno todos los días, entonces uno no se puede creer que todas se las sabe porque no es así. Esta capacitación está ceñida a las normas internacionales. La Organización Mundial de la Salud en la atención primaria siempre ofrece un proceso, un protocolo de guía, que es el JOTAP. Nuestros formadores primero llegarán al deportista para hablar, informar de acerca de la lesión, pedirles las características claras de él, el O, que es el observar, la T, que es el tocar, la A, que va a ser el movimiento activo,
se pide un movimiento pasivo, se ejecuta un movimiento pasivo y a partir de allí se coloca de pie el paciente para poder determinar si puede o no continuar con la actividad deportiva. Hacemos que todos nuestros formadores y todos nuestros empleados manejen el mismo idioma frente al tema y de esa manera realmente estemos promoviendo un buen estado de salud para nuestros deportistas, que hagan actividad física de la manera más segura, que hagan actividad física minimizando riesgo de lesión. Este tipo de actividades son promovidas por la Fundación Sarmiento Palau, pensando en el bienestar de la comunidad y en el posicionamiento de la Escuela Carlos Sarmiento Lora como escuela pionera en procesos de prevención. La escuela siempre procura estar a la vanguardia de los conceptos y la modernidad que va saliendo referente a la atención prioritaria, y se preocupa y se ocupa para que los formadores y los colaboradores estén siempre con las teorías y las prácticas que van saliendo en el día a día para actualizar nuestros conocimientos. Eso nos hace muy diferentes. La Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora siempre se preocupa por la capacitación periódica, siempre se preocupa por tener una brigada y un cuerpo de brigadistas muy bien capacitados, muy bien instruidos. Nos hace que nosotros podamos marcar una diferencia muy importante desde el punto de vista social. Y a Sarmiento TV Más llegó la hora del cara a cara, el cara a cara de María Clara. Con Justin Cobalea y Byron Hernández, dos calidosos ellos Sarmiento de la categoría sub 13. Solo aquí, en el cara a cara de María Clara. Y ahora las preguntas. Posición de juego. Juego delantero 9 y también lo hago muy bien como extremo. Volante 10. ¿Cómo y dónde sueñas tu debut? Espero que esté con mi familia ahí presente, mis padres, todos mis familiares y en Europa. Con las personas que me quieran en Europa. ¿Una actividad fuera del fútbol? Cantar, solo fútbol. ¿Te vendas antes de jugar? Sí, no. ¿Recomienda una película? Rápido y Furioso. Avengers. ¿Instagram o Facebook? Instagram, Facebook. ¿Por qué es importante descansar después de entrenar? Ayuda para el crecimiento y el desarrollo. Para estar enérgico para el otro día. ¿Qué te aporta una buena alimentación? Mucho, porque ayuda mucho para el crecimiento y la alimentación. Para la alimentación sirve para estar uno más fuerte y que no lo tumben tan fácil. ¿Tu color favorito? Rojo, morado. ¿En qué colegio estudias? Institución Educativa 7 de Agosto. En la Juana Caicedo y Cuero, en Siloé. ¿Qué grado? Octavo, séptimo. ¿El más divertido de tu casa? Mi hermana. ¿Yo? ¿Organizas tu cuarto? Sí, no. ¿Una comida preferida? Carne asada. Sancocho. ¿Y una bebida? Jugo de lulo. Cifru. ¿Pierna hábil? Derecha. La izquierda. ¿Una canción para recomendar? Luces de Pablo Londra. Nada sin ti, es salsa. ¿Qué es lo que más te gusta de Sarmiento TV Más? Salimos por la televisión y nos muestra mucho de nuestra institución. La historia de los jugadores y el cara a cara. ¿El lugar donde eres realmente feliz? En el mar, en la cancha de fútbol. ¿Has pensado qué hacer con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo pues ayudaría para mucha gente que lo necesita y a mis padres. Guardaría toda la plata que me den para comprar la casa más adelante. ¿Qué es la humildad? La humildad es ser muy buenas personas con los demás. Ser humilde con las personas que te ayudaron desde cero. El respeto. Respetar a las personas que uno más quiere y pues sin embargo a todas las personas. Ser respetuoso con algunas personas. ¿Qué es el amor? El amor es el lenguaje universal. Ser amoroso con las personas. ¿Qué es el fútbol para ti? Es mi pasión y es con lo que yo sueño ser en un futuro. Felicidad. Que me enseña valores y una pasión. ¿Quién fue don Carlos Sarmiento Lora? Un gran empresario y amante del fútbol. El tío de la señora María Clara y por él se creó esta escuela. ¿Te gustaría decirle algo a la señora María Clara Naranjo? Que muchas gracias por todo lo que nos da y que el Eterno pues la bendiga
y que es un ejemplo para todos nosotros. Señora María Clara, quiero agradecerte por todo lo que hace por la escuela, por todos los jugadores y muchas gracias por todo. Y llegó la hora de hablar de la categoría sub-17. Los orientados por el formador Alberto Granados han logrado el tiquete a la segunda fase del torneo Nacional B, al vencer al América 2-1, ratificando su excelente momento deportivo en este certamen. La Escuela Sarmiento Lora, a una fecha de terminar la fase de grupos del Torneo Nacional Sub-17B, no solo tiene asegurado su paso a la segunda ronda, sino que además viene demostrando un nivel ascendente. Y ese rendimiento se vio reflejado en la victoria 2-1 ante América, en Pan de Azúcar. Un rival bastante bien complejo, buen trabajo, muy disciplinado tácticamente, técnicamente de muy buen nivel, lo que hizo que nuestros jugadores se vieran en la necesidad también de sacar su jerarquía, sus características. Sobreponerse a un marcador adverso es la primera vez que nos sucede en estos últimos partidos. El primer gol fue anotado por Caleb Zavala, quien ingresó en el segundo tiempo. Lo que el profesor me pidió que hiciera, entrar y resolver el partido. Mientras que el gol del triunfo lo consiguió Byron Caicedo, quien pasó a ser el goleador del equipo con 12 tantos. La escuela llegó a 40 puntos en 17 partidos disputados. La verdad fue un partido que generó muchísimas emociones. Uno de los objetivos era ampliar la diferencia en la tabla de posiciones, asegurar el tema de la clasificación a la siguiente fase. Esta es la que trabajamos toda la semana, lo que los profesores nos enseña, a que nos unamos siempre en equipo, aunque el partido esté difícil y sacarlo adelante. Sí. Como nos enseñaron a nosotros, saber respetar la casa, saber respetar la camisa, como dice el himno de nosotros, esa camisa no la pone cualquiera y hay que respetar todo lo que se venga, sea difícil o fácil, que nada es fácil porque todo rival que quiere jugar con la Sarmiento vienen a romperse igual que nosotros contra ellos. La Sarmiento Lora concluirá la fase de grupos este fin de semana, enfrentando a Juventud 1996. ¡Qué gusto da ver la categoría sub-15 de la Sarmiento que dirige el profesor Diego González! Se divierten jugando al fútbol. Ganan o pierden, pero lo hacen con diversión. En esta ocasión golearon. Pero lo más importante es eso. No es golear. Es cómo se divierten con la pelota. Cómo juegan con la pelota. Nunca dejen que sus hijos pierdan ese punto. Y eso lo enseña la Sarmiento. Divertirse con el balón, como esta categoría sub-15 de la Sarmiento. La Sarmiento Lora goleó 8-0 a Oros del Pacífico por la décima fecha del Torneo Nacional Sub-15. Haciéndola respetar, con buen fútbol, con buenos goles. Para nosotros es una satisfacción que estos muchachos salgan a competir, salgan a jugar, se diviertan dentro del campo. Respetamos al rival, igual encontramos un buen rival, se pararon muy bien los primeros minutos, nos complicaron, ya después nosotros sacamos provecho de algunas circunstancias y lo importante fue que se hizo una buena posesión de balón y ese es el resultado. Los goles fueron anotados por Jan Lemos, Juan Valdés, Camilo Albornoz, Santiago Portilla en dos ocasiones, Abraham Ortiz, Juan Carlos Moreno y Oscar Castillo.
Sí, esta es una forma de respetar al rival. Como nos dice nuestro profesor Johnny, hay que respetar al rival haciendo los goles, jugando, gozando y divirtiéndonos haciendo lo que más nos gusta. Fue un partido muy disputado con un rival excelente, un partido muy guerreado. Gracias a Dios pudimos sacar la victoria y nada, disfrutar. Queremos seguir sacando así los partidos, jugando bien, goleando a los equipos y si Dios nos los permite. Todo el equipo se comportó de la mejor manera, todos hicimos lo que teníamos que hacer, cada uno cumplió su papel dentro del campo y gracias a Dios pudimos respetar nuestro trabajo y también pudimos respetar al rival. La escuela ocupa la tercera casilla del grupo 8 con 21 puntos. El próximo rival será Racing de Guacarí. Y comenzamos este recorrido deportivo con la victoria, el campeonato, el triunfazo del programa femenino, porque sin duda el bicampeonato del Valle del Cauca tiene, por donde se le mire, sello Sarmiento. El seleccionado vallecaucano femenino sub-15, con el aporte de 6 jugadoras con sello Sarmiento, se coronó bicampeón del torneo nacional tras vencer en la final 3-0 a Tolima. Jimena Ospina, Juana Ortegón, Tami Perafán, Natalia Cerón, Lina Arboleda y Cristín García fueron las jugadoras formadas en la Escuela Sarmiento Lora presentes en este logro. En el partido definitivo por el título, Juana Ortegón anotó 2 goles. A Jason Tolosa le llegó otra gran oportunidad para demostrar todas sus condiciones. Jason Tolosa, volante con sello Sarmiento, se convirtió en nuevo jugador del Deportivo Pasto. Tolosa llega procedente del Deportivo Cali. Y no había terminado de desempacar las maletas y ya Fran Castañeda, aportándole a su equipo, celebró el primer título en el fútbol tailandés. El delantero Frank Castañeda, formado en la Sarmiento Lora, consiguió su primer título con el Buriram de Tailandia al conseguir la Copa Asian, un importante certamen de pretemporada asiático. Y como esta no se la pone cualquiera, matrículas abiertas en la Escuela Carlos Sarmiento Lora para niños y niñas. Las inscripciones para el programa formativo de la Sarmiento Lora continúan abiertas para niños, niñas y jóvenes entre 4 y 17 años en las sedes de Cali y Tuluá. Más información en las líneas WhatsApp 310-203-9738 en Cali y 310-276-8270 en Tuluá. Y llegamos al programa social de la Fundación Sarmiento Palau, que nos desafía. Realmente estamos ayudando a quien más lo necesita. Realmente estamos tomando y asumiendo el dolor ajeno como propio. La Fundación lo ha hecho por décadas y por fin con el paso del tiempo hemos entendido por qué dar es un privilegio. Recuerda que hoy estás en la posición de dar y no estás en la posición de pedir. Por esa razón te invitamos a que te metas a esta página www.dardecomeralhambriento.co. Sacia, calma el hambre de aquellos que hoy están necesitando de tu ayuda. Niños, familias enteras y abuelos se mueren de hambre. A propósito de esa ayuda, de esa generosidad que por décadas ha expresado la Fundación Sarmiento Palau, porque asumió desde hace muchos años la posición de dar, hoy varios albergues en Tuluá continúan recibiendo la ayuda que les permite hoy pensar y saber que el presente y el futuro es auspicioso. Dar de comer al hambriento, un mandato divino. La Fundación Sarmiento Palau, a través de su programa social Dar de Comer al Hambriento, sigue apoyando diferentes instituciones dedicadas al cuidado del adulto mayor en Tuluá. Una de ellas es el Hogar Renacer. El Hogar Renacer es un hogar muy humilde, pero con toda la capacidad para brindarle a los adultos mayores una buena calidad de vida. ¿Nosotros qué brindamos? Brindamos el cuidado integral de ellos, como es el baño, medicamentos, alimentación, estadía.
24 horas cuidadoras, personas que son capacitadas para el cuidado de ellos. En este momento cuento con 13 adultos mayores, los cuales tienen sus habitaciones. Hay algunos que cuentan con una habitación para ellos solitos, como otros que son habitaciones compartidas. Muy bien, y cuénteme esas manitos, ¿qué es lo que hacen esas manitos? Porque veo que hace cositas con ellas, hace unos tapetes, cuénteme. Ah, sí, yo hago unos tapetes, me los mandan a hacer y los vendo. Sí, ¿cuánto cuestan? En cuando sea para comprar los bombones. Y la Fundación Sarmiento Palau, presidida por la señora María Clara Naranjo, llegó en el momento más oportuno a la vida de estos adultos mayores. Quiero primero que todo darle gracias a Dios y a la señora María Clara, que desde que empezó la pandemia pues nos ha venido colaborando con los alimentos semanalmente. Es más, nosotros aquí tuvimos la necesidad de colocar el trapito rojo en la ventana. Nos ayudaron muchísimo, decir dos semanas, tres semanas, pero ya, se olvidaron de estos adultos, se olvidaron de los abuelos, se olvidaron del hogar, pero la señora María Clara no. Desde ese entonces nos ha seguido ayudando y estoy eternamente agradecida por ella. Doctora María Clara Naranjo, le envío a usted muchos agradecimientos por la labor que usted ha hecho tan linda con nosotros los del hogar Renacer, que somos personas que necesitamos y aquí no nos ha faltado nuestros alimentos de manos de la doctora. Doña María Clara, yo le agradezco mucho de todo corazón por los alimentos que nos ha mandado para nosotros. Le agradezco mucho que yo la bendiga, la ayude y la proteja. Ingresa a la página www.dardecomeralhambriento.co, realiza un aporte de 60,000 pesos y ayúdanos a seguir llevando alimento a comunidades vulnerables. Recuerda que debemos agradecer el hecho de estar en la posición de dar, sin importar si es poco o mucho, en vez de estar en la posición de recibir. Gracias. Gracias. www.dardecomeralhambriento.co, porque estar en la posición de dar es un privilegio. La mayor alegría da de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague Dios. Que te lo pague Dios. Y llegamos al final de otra emisión de Sarmiento TV+. Nos vamos con el corazón hinchadito de amor, esperando que realmente sintamos como propio el dolor de los demás. Ese es el ejemplo que por décadas nos ha dejado la Fundación Sarmiento Palau. Y gracias al corazón que la mueve, al corazón de la señora María Clara Naranjo, que disfruta de dar. Recuerda, si estás en esa posición de dar, es un privilegio. Porque gracias a Dios no estás en la otra posición, en la de pedir. Como dice la señora María Clara Naranjo, sigue la luz de Jesús. Él no es una religión, por Dios. No dividamos a la gente, Él es el mismísimo amor. Bendiciones para todos. ¡Chao, Ricky! ¡Qué bendición, Vivi! ¡Qué privilegio saber que estamos en la posición de dar! ¡Qué lindo! Y no hay excusa, hay que dar. Beso para vos, Vivi. Beso y abrazo gigante para usted, mi Doc. Beso para toda la familia Sarmiento. Y a partir de este momento pueden ver Sarmiento TV+ en todas las redes sociales y plataformas digitales. Disfruten la vida. Es una sola. Gocen. Chao. En el verde de mi valle, de dulces cañaverales salió un varón. Fue la semilla más fina y el fruto fue el mejor. Nació la Sarmiento Lora.
López y el show calero que forma con Dios. Como un regalo del cielo a nuestra escuela llegó adelante.